Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Eddie Fleischmann. Esto es Full Deporte por Depor. Un placer saludarlos una vez más a través de las plataformas de Facebook y de YouTube, tanto de Depor como de fulldeporte.pe. Suscríbanse ya al Facebook fulldeporte.pe y al canal YouTube Full Deporte. El día de hoy se oficializó la llegada de Jefferson Farfán y fue presentado en Alianza Lima. No solamente dijo Jefferson Farfán que va a jugar por el cuadro íntimo y que hubiera jugado aunque se trate de la segunda división o de la Liga 2, sino además dijo que tiene vínculo por 2 años, que hay Farfán para rato en Alianza, y que va a intentar la próxima temporada traer, literalmente lo dijo así, aunque sea de los pelos, a Paolo Guerrero para estar juntos en el cuadro íntimo. Por otro lado, en Universitario de Deportes no cesan los problemas, no solamente por lesiones, sino también porque esta vez ha sido apartado del primer equipo momentáneamente Aldo Corzo por violar los protocolos de seguridad sanitaria y porque además Universitario, fuera de los lesionados, aparentemente tiene algunos contagiados. No sabemos exactamente quién, pero Universitario pretende que se postergue el partido contra UTC para el día sábado. Ya nos va a contar Eitan Eskenazi cómo es la reglamentación con respecto al tema. ¿Y qué dijo el gerente del UTC con respecto a la pretensión de la U de postergar el partido de este día sábado? Hay muchos temas para abordar, hay muchos temas para encarar. También lo que pasa con los peruanos en el extranjero, cómo viene la semana de actividad futbolística. Todo ello lo vamos a desarrollar gracias a Botelli. Botelli es la marca exclusiva de Renusa. Botelli tiene puntas de palieres, amortiguadores, soporte de motor, marca de Renusa con 20 años en el mercado, garantizando calidad, garantizando la mejor relación costo-beneficio, amortiguadores, palieres, soportes de motor de Botelli, representante exclusivo en el Perú, Renusa, 52 años, el experto automotriz. Carlos Univazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eddie? Un saludo para todos. Bueno, en efecto, hoy día presentaron a Jefferson Farfán, que era, digamos, en condiciones normales, si todo hubiese sido normal desde comienzos del año, yo creo que lo hubieran presentado mucho antes. Ya desde el año pasado se vislumbraba que el destino de Farfán era Alianza, y creo que al final ha llegado al equipo donde mejor podría estar. Ahora, yo no creo, no sé, dudo que Guerrero el próximo año esté todavía como para jugar en Alianza, ¿eh? Yo creo que el próximo año Guerrero todavía va a estar jugando en el ámbito internacional. No sé si al nivel en el que está ahora en un equipo top de Brasil, pero bueno. Y respecto a lo de la U, ahí anoche fue una sorpresa lo ocurrido con Corzo. En las redes le ha caído de todo, le han echado todas las maldiciones a Corzo, pero yo en ese aspecto soy muy prudente porque yo considero que las redes no son el reflejo necesariamente del sentir de la gente en la calle, no solamente en el fútbol, sino en muchos otros ámbitos, como bien sabemos. Entonces, yo creo que cometió una falta grave, que fue una irresponsabilidad, para cerrar la idea, pero eso no me hace decirle a Corzo que es un irresponsable. Es como cuando alguien dice una tontería en una conversación, no por eso lo vamos a llamar tonto. Todos podemos decir una tontería y eso no nos hace que nos califiquemos de tal manera. Lo de Corzo es un error, es una falta grave, tiene que ser sancionada, pero de ahí a pedirlo sin antecedentes en su carrera, que lo echen y que le den una patada y me parece excesivo, pero bueno, ya lo discutiremos después. Correcto. Entiendo que siempre en este tipo de casos los antecedentes juegan a favor o en contra de un futbolista. Y en este caso, Aldo Corzo, que se sepa, por primera vez tiene una falta de esta naturaleza, que seguramente también al comando técnico de la selección le ha caído mal y le ha caído y le ha generado una incomodidad. Vamos a desarrollarlo también. Carlos Esquivel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Debes estar chino de risa como Jimmy Santi con el fichaje de Farfán. Bueno, ¿qué tal, Eddie? ¿Qué tal a todos los seguidores de Full Deporte por Depor? Se ve que te has quedado marcado con Jimmy Santi. ¿Algo habrá pasado? No sé.
Pero lo cierto es que Farfán ha revolucionado el mundo del fútbol en Perú. Desde que se anunció el fichaje de Farfán, creo que ha pasado a un segundo plano a hablar de los demás clubes. Inclusive el club campeón ha pasado a un segundo plano. Alianza Lima, que ni siquiera ha debutado en primera, está rompiendo con todo lo que es la prensa, las redes. Es verdad, no estamos acostumbrados a recibir a un jugador de este calibre y aparte que todavía es vigente. Yo no sé si pueda jugar como lo esperamos o si pueda solamente dar el 30 o el 40 o el 50%, pero lo que dé, que lo dé con calidad y que sea responsable de la imagen que tiene, porque mucho se espera de él, sobre todo que dé una buena imagen a nivel profesional. Sobre lo que dijiste de Corso, yo no comparto eso, yo sí creo que es un irresponsable, porque además de que su club ya estaba con problemas de contagio y venía mal deportivamente, le ha metido más problemas a la U y lo ha metido más en el fondo a Universitario de Deportes, siendo un capitán. Ahora, que haya tenido antecedentes o no, la verdad es que cuando tú cometes un error, el juez no siempre te va a ser tan benevolente, decir, bueno, no cometiste errores antes, esa te la paso. Yo creo que Corso, siendo capitán y con toda la experiencia, es muy, muy responsable de su parte de haber hecho eso. Y bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede con la U? De acuerdo contigo, Carlos, en que ha sido un irresponsable, pero coincidirás conmigo en que no es lo mismo uno que es irresponsable 3, 4, 5 veces a lo largo de su carrera y se llega a saber, que un jugador que por primera vez comete una irresponsabilidad, que no borra su irresponsabilidad, pero que por lo menos permite un margen de dudas. Sí, eso sí es verdad, pero eso no le quita que sea un irresponsable y que la sanción tenga que ser muy fuerte y debería haber una reglamentación para estos jugadores. Pero bueno, eso ya se verá. Ahora, yo no sé si, por ejemplo, este caso sirva como para decir que los casos en COVID que hay en la U como 11 sean por falta de los propios jugadores. Porque entonces ¿Hay 11 casos de COVID en la U? A mí me han informado eso. A mí me han informado eso. Hasta donde yo sé, el UTC de Cajamarca ha dicho, nosotros vamos a jugar, ahorita me lo va a contar Eitan, nosotros vamos a jugar mientras no digan que hay 5 contagiados en la U y eso se tiene que saber recién el día jueves. Sí, claro, van a pasar una prueba, seguramente el día de hoy, por ejemplo, toda la gente del Cantolao ha pasado prueba, mañana seguramente se sabrá todos los resultados a nivel de prensa, pero esta noche les dicen a ellos, vamos a ver qué sucede con la U, pero yo creo que está muy polémico el asunto, porque si ellos son los causantes de que haya tanto contagio masivo, entonces, ¿por qué el UTC va a ser tan benevolente decir, por qué no le aplican lo mismo que pasó con Binacional el año pasado con Alianza? Bueno, estoy leyendo en la cuenta de Gustavo Peralta y dice que le han tomado la prueba a Corso y Corso ha dado negativo, lo que me parece totalmente lógico, porque además COVID, Corso ya tuvo COVID. Por lo tanto, es normal que haya dado negativo el día de hoy. Eso permitiría por lo menos descartar de que el problema de los 11 casos presuntos que hay en la U tengan una relación directa con lo de Corso, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Eitan Eskenazi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes a todos los que nos siguen. Bueno, con el tema de Farfán, regresa a Alianza Lima después de 17 años. Se fue en junio del 2004. No sé qué hacían ustedes en el 2004. Pero Farfán, bueno, se iba a Europa. Y regresa. Y ya dijo que, bueno, tiene la idea de retirarse en Alianza. En algún momento. No sé si pronto, pero en algún momento esa es su idea. Y quiere traer a Paolo Guerrero el próximo año, ¿no? Cosa que también lo veo difícil porque Paolo, a pesar de la lesión, está en buen momento, le va bien en Brasil y es titular, ¿no? Es la primera opción. Pero hoy igual, no. Hoy le salió una oferta del Mineiro. Sigue teniendo oferta del fútbol brasileño para mantenerse afuera. Entonces, claro, hay pocas posibilidades de que vuelva a Perú, pero no se sabe qué va a pasar en un año, ¿no? Entonces, no sé, podría ser, pero en este momento es difícil. Y respecto al tema de Aldo Corso, yo sí creo que es un irresponsable, pero creo que también gran parte de la responsabilidad y la culpa la tienen los clubes y también la federación, porque
No hay una burbuja, está bien, pero de todas maneras los clubes tienen que asegurarse de que los jugadores se mantengan concentrados, ¿no? Cada club tiene que dar una especie de concentración rígida. Claro, no se le puede culpar a Universitario porque mañana puede pasar con un jugador de Binacional o con un jugador de Huancayo o de Alianza. Pero es parte de la federación porque no hay una burbuja sanitaria. Entonces permite que los jugadores duerman en sus casas, se movilicen en cualquier transporte, bueno, se junten con quien sea. En este caso, dado las exigencias económicas de tener una concentración rigurosa, yo sí creo que la federación en este tema no tiene responsabilidad mayor, creo que es un tema de cada jugador. Y uno de lo que se sorprende es de que un jugador de la experiencia, de la madurez, de la capacidad de entendimiento de Aldo Corzo, integrante de la selección, cometa un error tan garrafal, cometa un error tan grosero, en un momento en el que tiene razón Carlos Esquivel, la U está con lesionados, está con contagiados, puede peligrar su posibilidad de jugar el día sábado, de tener plantel completo, tener un plantel en forma, y se permite una licencia como esta, a mí sí me parece que es irresponsable, más allá de que no tiene antecedentes. Yo sí creo que la federación tiene mucha responsabilidad sobre el tema, porque ellos son los que organizan y por algo han escogido que se juegue en Lima. La idea de jugar en Lima era para evitar contagios o disminuir por lo menos los casos. Pero ¿cómo controlas a los jugadores? Es decir, tú no puedes estar hacer una concentración rígida todo el año, Eitan. Estás hablando puedes crear, en el mundo puedes crear de la protocolos. Ilusión. No es ilusión. Puedes crear protocolos en el que solamente se transporten con un cierto tipo de movilidad, con desinfección, y no cada uno se vaya en taxi o como sea y duermen en sus casas. Pero existen esos protocolos. Yo he conversado con un jugador del Cantolao hoy y le dije, mira, ¿qué protocolos existen al respecto para tus cuidados personal? Le digo, mira, a lo que nos dicen a nosotros es que si nosotros tenemos, por ejemplo, una esposa o una compañera, tenemos que decir, nosotros vivimos con tal persona, nosotros vamos a ir de aquí, del entrenamiento, a la casa y nos tenemos que comportar de cierta manera. Bueno, pero están mal los protocolos porque los jugadores no van de su casa al entrenamiento, salen en la noche. Ya hemos visto casos de que van a ir a restaurantes, entonces no se cumplen. A eso voy, en que la federación, como ve que hay casos y los protocolos no funcionan, debería crear protocolos que sí se cumplan. Yo, en cambio, no sé qué pienses, Carlos Univazo, pero yo sí creo que aquí algo tendría que decir agremiados, porque cuando se pone en riesgo la continuidad del torneo desde la PCM en su momento, agremiados sacó un comunicado firme. Y aplaudimos la actitud de Roberto Silva. Pero este tipo de situaciones como las de Aldo Corzo y otras que a veces se dan, ponen también en riesgo todo el desarrollo del torneo. Claro. Y ahí agremiados no se pronuncia. Cuando agremiados debería ser el primero en acogotar a los jugadores y en sacudirlos del pescuezo cuando ponen en riesgo la actividad de todo su gremio. Sí, yo también creo, coincido plenamente con lo que dice. O sea, la falta es grave. ¿Merece una sanción severa? Duda que merece una sanción severa. La situación, tal como hablamos ayer, es mucho más dura que en el torneo anterior, el año pasado. Todas estas cosas creímos que iban a ocurrir más bien hace un año o hace 8 o 10 meses, y sin embargo no pasaron. No sé si es porque la segunda ola ha sido mucho más intensa o porque ha habido, digamos, un relajo en el cumplimiento de los protocolos. A mí me parece que sí hay ese relajo, pero que claro. En realidad todavía no se está notando y que más casos de estos se pueden presentar en los próximos días o semanas. Porque yo no veo que haya esa misma obsesión con la pulcritud en cuanto a los protocolos que había en la temporada anterior. De acuerdo. Lo más importante de todo es que ustedes aprovechen que lumingo.com está en Cyber Days. Tiene 60% de descuento en hartos productos. Lumingo.com además tiene la tienda del hincha, donde hay una serie de artículos, camisetas de tu equipo, artículos para practicar deporte, tienen una serie de artículos muy interesantes para los hinchas del fútbol, pero sobre todo están en Cyber Days, en Lumingo.com, 60% de descuento. Aprovecha de lo que te ofrece Lumingo.com. Eitan, ¿qué ha dicho? ¿Cuál es la posición de UTC de Cajamarca con respecto al pedido de la U de postergar el partido del sábado?
Bueno, UTC ha dicho que ellos, hoy día el gerente deportivo UTC, Albert Cabanías, bueno, conversó contigo más temprano en la radio, indicó que el año pasado los hicieron jugar con 16 jugadores inhabilitados. No especificó si fueron todos por COVID o por lesión o mixtos, probablemente fueron mixtos, pero si, digamos, incumplieron las bases al tener más de 5 contagiados, ya es un caso muy grave, ¿no? Que los hayan dejado jugar con tantos jugadores contagiados. Es como que la U el sábado juegue con, de los 11 jugadores, 6 contagiados. Es un delito también, porque perjudica a la integridad de los demás futbolistas y personal. Pero lo que me preguntaste, Edith, ¿qué dice el artículo respecto a casos de reprogramación por COVID? En el artículo número 139 indica que si un club registra hasta 5 jugadores convocados con resultado positivo en la prueba de descarte COVID previo a un partido, que se hacen 2 días antes, el club puede solicitar el reemplazo de tales jugadores por los que pertenezcan, por otros que pertenezcan al plantel, ¿no? Para incorporarlos en su lista de convocados. Pero si el club registra más de 5 jugadores inhabilitados por los resultados de las pruebas de COVID, incluidos los jugadores incorporados de lo que mencioné en el párrafo anterior, el partido tiene que ser reprogramado por la Liga de Fútbol Profesional en estricto cumplimiento del protocolo de seguridad. Ok. ¿Qué se tendría que hacer? Hay que esperar al día jueves. O sea, no se puede claro, en este momento. Quiere decir que si el jueves se demuestra que la U tiene más de 5 infectados por COVID, podría reprogramar su partido con UTC. Ahora, ¿por qué se aventura la U, Carlos Univazo o Carlos Esquivel, por qué se aventura la U a pedir la postergación si recién el día jueves se va a saber si tiene 5 contagiados o no? La verdad que no lo entiendo, ¿no? Debe ser para, de alguna manera, para ir creando el ambiente, pero lo que se va a determinar, el reglamento es claro. Se toman las pruebas 2 días antes y ahí es donde se decide. Ayacucho también había señalado con anterioridad que no tenían equipo para presentarse ante Melgar. Pero ese pedido fue, digamos, ignorado hasta que se tomó las pruebas y con las pruebas se comprobó que efectivamente una gran parte del plantel estaba contaminado. ¿Ustedes sospechan que un equipo como la U podría aprovechar la cantidad de lesionados que tuvo el fin de semana pasado, digamos, con el tema del COVID para, digamos... Bueno, para eso para, tendría para, que haber... Para postergar el partido, ¿no? Bueno, pero para eso tendría que haber 5 contagiados. Y si no son 5, tendrían que ser pruebas ficticias, lo que yo no creo que eso se vaya a hacer porque eso es un delito. No sé qué piensa Carlos Esquivel. ¿Ah? La federación toma las pruebas. No, sí, pero yo, de todas maneras, se sabe que hay varios contagiados, pero sí creo que la U puede aprovechar también el momento porque no les conviene jugar con la mitad del equipo titular porque no está lesionado. A ver, hay lesionados, aparte de contagiados, cerca de 5 jugadores que son del equipo titular. Entonces, yo te digo, hasta Guarderas está medio resentido, Barreto está también resentido. No, está bien. Pero eso es tema de fútbol. Tú para postergar, tienes que mostrar 5 exámenes de la primera plantilla positivos. Claro, eso se va a saber recién el día jueves o viernes, como bien lo dicen. Yo creo que sí los hay porque se están tomando ya las pruebas de antemano y no sé, no creo que estén inventando las cosas, sería muy grave. Pero vamos al punto de que la U tiene un caos deportivo, tiene un caos, ya lo veníamos diciendo por parte de Comiso, el director técnico, tiene un caos en los jugadores que no están rindiendo, están lesionados, y tiene un caos en la disciplina, porque más allá de que si el reglamento lo ampara o no lo ampara, esto que ha hecho Corso deja que desear, porque ¿cómo se están cuidando los jugadores en la U? ¿Se están cuidando de verdad? ¿Por qué los uruguayos? Por ejemplo, hoy día yo escuché a González que decía que los uruguayos suelen tomar mate del mismo ¿no? De esto que con lo que del toman pico, mate. Sí, del mismo pico. Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, hay cosas que uno tiene que no puede relajarse. La U no puede relajarse, el torneo de la Liga 1, porque se puede caer el torneo. Entonces, ahora, hay que decirlo también. En la U también hay problema administrativo, ¿no? Por la renuncia de su administradora. Sonia Alba. La U es un infierno ahorita. Y Alianza está en fiesta. Es una cosa que yo no puedo creer cómo da vueltas la vida. Pero la U todo le sale mal.
Ahora vamos a ver si Comiso, si el tiempo le pueden dar una vuelta, porque de acá a 2 semanas tiene que jugar con Cristal y de acá a 3 semanas tiene que ir a Copa Libertadores. Así es que esto tienen que darle, ver la manera cómo darle vuelta. Tal vez los chicos, los juveniles puedan responder también. Eso es otra alternativa que habría que ver, ¿no? Carlos, ¿algo que agregar? Bueno, lo que comentaba más temprano con algunos amigos, lo que creo es que hay una ausencia de... hay un decaimiento de los liderazgos deportivos, por lo menos, ¿no? Y así al paralelo con la selección. La selección tiene varios jugadores que habitualmente son indisciplinados, pero que cuando están bajo el digamos, bajo el gobierno de la selección y de Gareca, esos jugadores se comportan a la altura de las circunstancias. Una vez que dejan la selección, vuelven a hacer lo mismo que habitualmente son. Yo creo que en la U el liderazgo deportivo principal debería ser el del técnico. Cuando uno ve estas cosas, por lo menos puede dudar acerca de hasta qué punto tiene credibilidad su prédica, tiene credibilidad su mensaje y su imagen de líder ante la masa, o en este caso ante el plantel, ¿no? No sé, yo creo que a mí hay una influencia de eso. No sé si con cualquier técnico, por ejemplo, un jugador como Corso, cometería una falta como la que ha cometido, ¿no? Claro, uno puede leer entre líneas que la ascendencia del comando técnico y que el compromiso de un jugador como Corso, que se quiebre el compromiso de un jugador como Corso con el equipo, hace que pensar cómo va el compromiso del resto de jugadores. O sea, sí. Si Corso se toma esa licencia, ¿qué tipo de licencia se puede tomar el resto? El mensaje, claro, puede ser pasto. Corso es un capitán, no quiero que le quieran echar la culpa a Comiso también de esto, ¿no? O sea, es la culpa de Corso, ya es un hombre, tiene que hacerse cargo él de sus cosas, no que como hay un técnico que no tiene una buena relación, por amor al señor, es culpa de Corso, es un capitán, Corso tiene que dar un ejemplo. Los chicos como Carpio, como Cabanillas, como Soto, ven un espejo en él. Lo mismo le pasó a Alianza Lima y se fue a la segunda división. Los espejos, los capitanes, los líderes están para dar el ejemplo. Muy bien. Samuel Angulo nos escribe: hola Eddie, saludos a todo el panel. ¿Qué otros jugadores luego de tener un paso por Europa regresaron a nuestro torneo a jugar? Yo recuerdo a Vargas a la U luego de 12 años y a Solano también a la U. Bueno, Chemo del Solar luego de estar en España volvió a jugar por la U. No sé si tienen ustedes recuerdo de otros. Ya mencionado Sañol Solano, Andrés Mendoza no llegó a volver a jugar en el Perú, ¿no? Ah. Se retiró antes. Sí, esos casos que has mencionado son los más emblemáticos, ¿no? Por ahí, bueno, el Chori Palacios tuvo un pasar por México y por Ecuador, y sin embargo también se retiró en Perú, ¿no? En tal. Casos hay muchos, pero emblemáticos no tantos. Flavio Maestri, ¿no? Flavio Maestri, luego de estar en el extranjero, vino para Alianza. Exactamente. El más emblemático para mí, antes del de ahora de Farfán, que creo que es ya el más llamativo, fue el de Solano a la U, ¿no? Cuando volvió de Inglaterra, creó bastante emoción y expectativa. Perdón, de Grecia, en realidad, claro. Creó bastante emoción y expectativa, ¿no? Y creo que ahora Farfán, bueno, ha superado, me parece. Roger Vidal, esta U versión 2021 al mando de Comiso no representa al hincha crema. No deseo que le vaya mal, pero sinceramente no me gusta el perfil del técnico actual. Paul Rodríguez, deberían darle a Corso una sanción ejemplar como pasó en Cristal el año pasado. Seguramente se refiere a Rey Sandoval. Por más jugador importante que sea, ¿ustedes creen que lo de Corso, por ejemplo, en Cristal, habría provocado que lo separen? Sí, yo creo que sí lo hubiesen separado. Lo que pasa es que en el Cristal tienen jugadores. Separar es una cosa. En el Cristal, ¿por qué lo separaron a Patricio, al Pato Álvarez? Eso no es separar, eso es despedir. Bueno, a eso me refiero yo. Okay. Exactamente. Por un tiempo y después vuelve. No, corrijo mi pregunta, Carlos Univazo, corrijo. ¿Deberían echarlo de la U a Corso? No. No, yo creo que no, tampoco. Y si mucha gente ahora dicen que sí, que tienen que echarlo, eso guarda una relación directa con los resultados, con el momento de la U y con el momento de Corso, que definitivamente en lo futbolístico no anda nada bien. Es la foto, es hablar con la foto del día. Es el mismo caso de Butrón. Si Butrón, ese par de fallas que tuvo el año pasado, no las hubiera tenido un momento en que el equipo iba último,
nadie hubiera objetado, hubieran dicho, bueno, Butrón está en un mal momento, pero como fue un momento malo para todos, entonces la culpa es de Butrón, fuera Butrón. La gente habla con el periódico del lunes y con la foto del lunes. No, no, pero estás mezclando las cosas, Carlos, estamos hablando de disciplina. Estoy hablando más allá de que si es disciplina o es futbolístico, la gente se la agarra con un jugador cuando el equipo... Pero la reacción del público, la reacción... La reacción del público, la reacción del público simplemente no es buena porque... Tiene que ver con el resultado. Si mira, en este momento la U tuviera dos triunfos y estuviera en buena marcha y el equipo caminara bien, dirían que sancionen, que multen a Corso y que vuelva al próximo partido. Después del último clásico en que Corso hizo un gol de cabeza, en ese momento Corso era el ídolo. Carlos Esquivel. De acuerdo, Carlos Esquivel. Nadie está diciendo que eso es lo que opinas tú. Porque antecedentes hay. Waldir Sáenz tuvo muchos de esos episodios, pero como hacía goles, todo se le perdonaba. Lo que está diciendo Carlos Univazo es cómo reacciona el hincha. Nadie está diciendo que tú consideres eso o que Carlos Univazo piense eso. Está diciendo cómo reacciona el aficionado. Yo estoy hablando de cómo reacciona la institución en un momento de pandemia. Y ahí yo aplaudo al Cristal. El Cristal ha separado a jugadores importantísimos como el arquero titular por este tipo de acciones. En cambio, Cristal es un equipo modelo en este aspecto, hay que decirlo. En cambio, la U dicen, bueno, no, normal, le llamamos la atención y qué importa. Es la primera vez. Igual pasó en Alianza el año pasado. No importa, es la primera. ¿Y yo cómo sé que sí? ¿Yo cómo sé que es la primera vez? Es la primera vez que la señora del espectáculo lo saca. ¿Pero cómo sé? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque me cae bien o porque el chico es buena gente? No. Hay que ser drásticos en la disciplina en este país. Pero la sospecha no hace culpable a nadie. Este es un caso concreto donde hay una falta consumada y comprobada. ¿Que se sepa de otras? No hay otros casos que se sepan. Cuando Deza, con todos los antecedentes que tenía, estaba en Alianza y salía una y otra vez en los videos, nunca dijiste, deben separar a Deza. ¿Cómo? Te voy a pasar mis videos que yo hago personalmente para que tú los escuches. Si los quieres escuchar, acá en este programa no estaba. No estaba o no se dio, pero yo en un momento dije que a Deza había que sacarlo de todas maneras, que no debía de jugar Deza. Y que no se puede apañar más, y desde la prensa, es curioso, en mi opinión, no puede apañar la indisciplina. De acuerdo. Es curioso cómo Carlos Univazo siempre sabe tocar la tecla justa para que Carlos Esquivel salga a cantar. No, pero ¿cómo me va a decir que yo soy el primero que dice, si no hay disciplina, este fútbol peruano nunca va a caminar? Okay. Y no podemos apañar la indisciplina, pues. Vamos a hablar un poco de las eliminatorias europeas también, vamos a hablar más sobre el torneo local, pero quiero contarles que Deport tiene en estos días y te ofrece en estos días con el diario que compras en el kiosco la posibilidad de las rascaditas de Deport. Vas a encontrar ahí un cupón, puedes rascarlo y encontrar muy buenos premios que te ofrece Deport. Aprovecha, tienes todos estos días hasta el domingo para comprar tu diario Deport y con las rascaditas beneficiarte con muy buenos premios. Eitan, ¿algo más con respecto al torneo local, al fútbol local, a los demás equipos? Solamente hemos hablado de la U de Alianza. Bueno, no, sobre el caso universitario y el partido con UTC, es esperar al día jueves a las pruebas y a ver si efectivamente tiene más de 5 contagiados. Si se da el caso, reglamentariamente tiene derecho universitario a pedir una postergación del partido. Alianza debuta el martes contra Cusco. Vamos a ver si Farfán va a ser de la partida o no. Y también se confirmó que el partido entre Huancayo y UTC, el partido de vuelta por la Sudamericana, va a ser en el Estadio Nacional. Sí, se cambió de sede, ¿no? Sí, así es. Yo sobre el torneo local quiero decirle a la gente que Farfán, creo, si está bien físicamente y puede rendir para jugar aunque sea el partido completo, va a marcar una diferencia. Nunca ha decepcionado Farfán dentro de las canchas, es decir, su juego, ni en Alemania, ni en Holanda, ni en Arabia, ni en Rusia, ni en Perú, siempre ha sido rendidor. Y sí me gustaría verlo, por ejemplo, en ese partido Cristal Alianza, que va a ser el 25, me parece, del próximo mes se va a jugar. Qué bonito partido, porque empezamos a ver ya más de lo que nos gusta, que es hablar más de fútbol y de cosas. Y también todavía a Alianza le faltan dos refuerzos más. Y creo que le van a dar plazo.
O sea que bonito, bonito torneo que se podría dar si es que hacen bien las cosas deportivamente en Alianza. Alianza. ¿Perdón? ¿Todo te parece bonito? En Alianza. No, lo que me parece es que Alianza le ha caído, como dice, un milagro del cielo. Hace una semana estaba en el infierno, estaba muerto, estaba en segunda, y ahora está, como quien dice, está de buenas, ahora porque Alianza Lima ha vuelto a primera, llega Farfán, pareciera que ya es candidato, o no es candidato a pelear el campeonato. Sí, no sé, quiero verlos jugar. Ah, pero así con este equipo, ¿no te parece que ya, aunque sea, es candidato? A mí me parece que están armando un equipo para... Todavía no sé. Con Farfán bien, yo creo que sí es candidato, ¿no? Pero yo creo que... Con Farfán bien. El jugador más importante que tiene Alianza es Farfán. El resto, bueno, ahí va parejo con los demás. Pero lo que sí quería precisar es que, de acuerdo a lo que me han informado, Alianza no tiene dos cupos, tiene uno. Porque tiene tres extranjeros aquí y a mitad de año regresa a Chilier. Entonces, ese cupo lo tienes que reservar para su regreso, porque el contrato en Ecuador es por 6 meses. Eddie, hay otro tema sobre la Liga 1, que es el caso de Donald Millán, que todavía no ha terminado su trámite el DNI, no lo tiene, y para que Vallejo lo registre, tiene hasta este viernes que cierra el mercado de pases. Así si que, no le sale el DNI, no lo puede inscribir. No lo puede inscribir. A pesar de que tenga el documento de que está en trámite... No, lo tiene que registrar, no, claro. No se puede. Tiene que tener el DNI. ¿Cuántos extranjeros tiene? Tiene 5. Ah, entonces, si no está, chao. No, con claro. trámite así pendiente no pasa. Al menos en esta primera fase, ¿no? Por lo menos, no claro. Podría jugar. Claro. Hasta que se vuelva a abrir el mercado de pases ya. Entonces previo, hay problemas así, como cancha. Claro. Sí. No, pero así está la Liga 1. Así está la Liga 1 y vamos 2 fechas. Ya no sé qué va a pasar en la sexta fecha. Ya me da miedo, ya. No, en la quinta fecha juega U Cristal y en la sexta juega Cristal Alianza. Se vienen los clásicos. O sea que, no, así igual y todo caminamos. Eitan. Sí, caminamos. Estoy seguro que sí. Bueno, usted ya tiene más experiencia que yo, pues yo soy más joven. Ya. Yo he visto menos que usted. Tú eres muy romántico. ¿Piensas que acá las cosas son bonitas? Eitan está previsto que el torneo peruano es más o menos como el gafitero del Titanic. Tiene igual de problemas. Paso. Yo recién estoy aprendiendo. Yo estoy sorprendido. Ya ustedes ya... Bueno. Se bostezan. ¿No? Eitan, no hay fecha FIFA en Sudamérica. Es decir, no hay amistosos. No hay eliminatoria. Pero en Europa sí. Y los clubes se han visto obligados a prestar a sus jugadores a las selecciones. Así es, a partir de mañana hay eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar en Europa, ¿no? De la UEFA. Portugal juega mañana contra Azerbaiyán. ¿Qué más tenemos? Bélgica contra Gales. Francia contra Ucrania. Croacia contra Eslovenia. Son algunos de los partidos destacados. Y el día jueves también hay algunos partidos. Ya juega Alemania, España, Inglaterra e Italia. Tienen... Varias selecciones tienen bajas importantes. Por ejemplo, Bélgica no va a tener a Hazard. Y otros ciertos lesionados. Pero bueno, hay que ver cómo va cada selección, ¿no? Esta es una noticia que va a generar seguramente que se incendie la pantalla de todos nuestros seguidores en sus teléfonos, en sus tablets, en sus iPads, en sus computadoras, en el mundo entero. Atención, Antonio Cassano vuelve a la carga. Si vendes a Cristiano Ronaldo, hay 100 millones con los que puedes fichar a un par de jugadores top. No se puede tener a un entrenador que quiera jugar al fútbol con Cristiano. Es un freno para Pirlo. Solo piensa en sus goles y en sus récords. ¿Antonio Cassano está loco o tiene razón? Está loco. Antonio Cassano yo lo conozco, que es peor que Yandesa, o más o menos de ese calibre. ¿De dónde lo conoces? Yo lo conozco de Roma. Cassano es un jugador recontra indisciplinado, pero recontra indisciplinado, que pintaba para crack. ¿Y Cassano por ti se acordará o no? Mira, no, por mí no me conoce él a mí, pero yo sí lo conozco a él. Y él, cuando estuvo en la Roma, te voy a decir que era un desastre, era un desastre. Él le encanta la fiesta, le encanta la noche. Mira, yo nunca he defendido a CR7,
pero CR7 cumple con su parte de trabajo, que es meter goles. De acuerdo. Él se quiere hacer famoso como cierto periodista argentino que se quiere hacer famoso pegándole a Messi. Ah, qué bacán, qué fácil es pegarle a Messi, a CR7, y todo el mundo habla de mí. No, ¿por qué? Cada uno tiene sus virtudes y yo creo que son dos jugadorazos que donde vayan van a rendir. ¿Pero tiene algo de sustento decir que Cristiano solo piensa en sus goles y en sus récords? ¿O está en la calle, Casano? ¿Se lo ha inventado? Está en la calle, Casano. Es un parlanchín. Quiero escuchar a tus compañeros, si fueras tan amable. Gracias, Carlos Esquivel. Yo creo que tiene razón, pero no lo veo como un defecto en realidad. Yo creo que el delantero, para ser bueno, tiene que ser egoísta. O sea, tiene que pensar en sí mismo. Muy pocos delanteros, por ejemplo, Romario era un tipo que pensaba en sí mismo. Tú se la dabas en el área y la resolvía él. No es que voy a esperar a ver a quién voy a asistir. No. Él definía. Como no, yo estoy de acuerdo con lo primero que dijiste, de que en el caso de Cristiano no lo veo como algo malo, porque Cristiano Ronaldo es un atleta y es un deportista que se ha preparado físicamente para cumplir objetivos. O sea, es de repente la máxima representación de un atleta profesional, ¿no? De élite, que es cumplir objetivos y ganar. Para ganar tienes que hacer lo que sea. Es un jugador que siempre va para adelante. Y eso, ahora, cualquier persona que, por ejemplo, apueste por un partido de la Juve o del Real Madrid cuando estaba ahí, sabe que tiene la garantía de que Cristiano Ronaldo va a ir siempre para adelante. Exacto. Quizás es la única cualidad que destaco por encima de Messi. Messi, yo lo he visto muchos partidos en los que muchas veces ha salido con las manos en los bolsillos. O sea, no ha salido con la misma motivación como la que sale Cristiano Ronaldo, sale a arrasar, va con todo para adelante. Claro, como la determinación de Cristiano Ronaldo además puede generar un efecto multiplicador en sus compañeros. Exacto, esa es la palabra. Pero sí es verdad que la camiseta de la Juventus, mejor, yo creo que le queda la de Real Madrid que la de la Juventus. Porque tiene más jerarquía, tiene un equipo que tiene más peso. Juventus ahora, como que... Y espera, no escuché, ¿dijiste algo del entrenador o del sistema de juego? No, yo creo que Pirlo es un entrenador tal vez limitado, porque no lo veo que... A mí me gusta que un entrenador tenga 2-3 fórmulas para poder jugar. Pirlo es mucho como centro. Como Comiso, por ejemplo. Como Comiso, bueno. No. Estamos hablando en serio. Un entrenador que sepa jugar por abajo, que sepa jugar por arriba, fútbol directo. Mira, el Real Madrid es el club ideal para Cristiano Ronaldo. Que vuelva al Real Madrid. Que no sea soberbio. Cristiano, él es si soberbio. Cristiano, si estás viendo esto, por favor, hazle caso a Carlos. Mira, puede ser que alguien lo vea. ¿Tú qué sabes? Si nos han visto, alguna vez nos vieron de Chile y pasaron por toda la televisión chilena cuando uno le estaba dando consejos a Mario Salas. Pero lo cierto es que le podría estar escuchando Cristiano o alguien en España y te digo, Cristiano Ronaldo es para el Real Madrid, no para la Juventus. Está claro. Eitan, a mí lo que me ha llamado la atención es que digas, tú para ganar tienes que hacer cualquier cosa. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Cualquier cosa no, pero tienes que cumplir los objetivos y para cumplir tus metas, sí, tienes que hacer de todo para ganar y cumplir tus objetivos. Para mí, o sea, ese es el deportista, el deporte competitivo de alto nivel. ¿Qué motivación podría tener Antonio Cassano? Porque Antonio Cassano ha sido delantero. Antonio Cassano sabe el valor que tiene un futbolista que a la edad de Cristiano sigue haciendo 25 goles por temporada, por lo menos. Entonces, es llamativo porque Cristiano Ronaldo no es que influye en el funcionamiento del equipo, él influye en la cuota de gol. Sí. Lo que influye en el funcionamiento del equipo es el resto, es lo que arma Pirlo detrás de Cristiano Ronaldo. Por eso es que me llama la atención la crítica de Cassano. Bueno, quiere salir un rato del anonimato, ¿no? Como el periodista argentino que te digo que cada vez que nadie habla de él, sale a hablar mal de Messi, porque se ha hecho conocido hablando mal de Messi. Para mí, alguien que habla mal sistemáticamente de Messi o de Ronaldo es un ignorante, que es un desconocido que quiere hacerse famoso a través de la mala suerte de dos genios, como son Messi y Ronaldo. ¿Qué hay de los peruanos fuera de nuestras fronteras, Eitan?
Bueno, lo que comentamos, que han tenido un buen rendimiento el fin de semana, que Cueva, Carrillo, Abraham, Santa María anotaron. Por el momento, bueno, lamentablemente Perú no ha conseguido rivales, ¿no?, para jugar amistosos, cosa que sí lo ha hecho Chile, Bolivia, que van a jugar entre ellos. Y bueno, hubiera sido bueno para Perú que aproveche unos amistosos, que hubiera pactado unos amistosos para también probar y convocar a algunos jugadores, por ejemplo Ormeño, que no sé si tal vez Puebla lo hubiera cedido, pero hubiera sido una buena oportunidad, ¿no?, para llamarlo y reservarlo. Ahora que hablas de Ormeño, el gerente del club de Puebla reveló que sí ha existido un contacto de la Federación Mexicana con Ormeño y que no ha existido nunca ese contacto entre la selección peruana y el mismo jugador. Y dijo algo que me ha hecho entrar en duda, lo dice: carta de la Federación no fue enviada solicitando la reserva de Ormeño. Mi duda es, ¿la Federación llegó a enviar cartas a algunos jugadores? Creo que no, ¿no? Creo que no le envió a nadie. Por lo tanto, no hay por qué alarmarse de que no le ha llegado la carta. De acuerdo. No envió. Lo que sí es cierto es que lo han fichado por un año más y que lo quieren vender como sea a un buen precio y quieren que lo convoque Gareca. Por eso es que han puesto en el Twitter: Gareca, no te equivoques, convoca al Ormeño, y porque obvio que quieren hacer negocio con Ormeño, ¿no? Por sí, eso que claro. Creo que además sería buen negocio para la selección también convocarlo. Si no hay manera de convocarlo porque no hay actividad, por último, llámenlo, hablen con él, pregúntenle cuál es tu sentir, nosotros queremos, pero comuníquense con él, porque si no se comunican con él, en verdad es que no les interesa. Claro, porque sería, hasta con la Padula lo fueron a buscar. Sería negligente no comunicarse con Ormeño y no manifestarle un interés de convocarlo. Pero bueno, antes de ir con las últimas, recuerden que en Renusa están los repuestos que tu auto necesita. Y está ahí Botelli. Botelli es la marca que tú tienes que buscar y que es exclusiva de Renusa. Tiene puntas de palieres, amortiguadores, tiene soporte de motor. Botelli es una marca con 20 años de experiencia y de garantía en el mercado peruano, representada por Renusa. Botelli, para la suspensión, para la dirección de tu vehículo, es la mejor solución, ya lo sabes. En Renusa están todos los amortiguadores, puntas de palieres, soporte de motor de Botelli. Vamos con las últimas, recta final. Carlos Esquivel, te veo ahí pensativo, como pensando cuál de mis siete últimas elijo. Exacto. El optimista. ¿Me has leído? Eddie, ¿tú tienes alguna facultad o has seguido algún curso para leer la mente o adivinaste? Sí. Sobre todo, las mentes más elementales son las que puedo leer. Ok. Bueno, muchas gracias por lo que me toca. Pero en fin, lo que yo quiero decir es... Carlos Esquivel. No, sí, yo sé, por supuesto, sí. ¿Cómo no? Eddie, ya conozco ya tus bromas. Ahora, lo cierto es que esta avenida de Jefferson Farfán me hace recordar mucho cuando Maradona vino al fútbol argentino y revolucionó todo y también se juntó con el pájaro Canilla. Muchos me van a decir, pero ¿cómo vas a comparar a Maradona con Farfán? Está bien, es incomparable. Pero la avenida de Farfán, que parecía algo que no se iba a dar porque parecía más cuento, y la avenida de Guerrero podrían darle un real fútbol peruano que no se había vivido. A mí sí me gustaría que venga Farfán y Guerrero, pero no porque uno diga vamos a Alianza, no, sino la Liga 1, y empiecen a venir figuras así, de mejor calibre, y se potencie la Liga, porque acá ganan todos, acá ganan todos los equipos. Ojalá que Alianza haga un buen plantel y que ideal, se pueda hacer un torneo competitivo, ya está. Y lo ideal sería que se logre tener ya en esta temporada 2022, si viene Guerrero y Farfán, que haya público en los estadios, y eso depende de nuestro gobierno y de su paquidérmica lentitud para la vacunación. Eddie, solamente que tú te imaginas el próximo año Farfán y Guerrero en el estadio, ¿cómo serían esos estadios? Sí. Nunca estarían, pero reventando los estadios. Y me dices romántico a mí. No, es que eso es realidad. Yo es como si yo las ventas, las veo como los números, cómo se disparan. Eso es lo que yo veo, no es mucho romántico. No te dispares. Eitan. A ver, tengo dos últimas. Primero, hoy comenzó el abierto de Miami,
que no va a contar ni con Djokovic, ni Nadal, ni Federer. Así que el favorito está entre Medvedev o Tsitsipas. Vamos a estar siguiéndolo y dar novedades durante la semana, no se preocupen. Y ya también quería ha iniciado un toque de queda en Miami a las 8 de la noche. Sí, así es. Así que los tenistas van a estar pues recontra guardados, se supone. ¿Juegan hoy los dos? No, ahorita están en las clasificatorias todavía. ¿Cuál? Sí. En las cuales, exacto. Y yo quería terminar haciendo un repaso, ya que va a haber una para por las eliminatorias, la fecha FIFA. Un repaso de cómo marchan las tablas de posiciones de las principales ligas. En la Premier League, City está con 71 puntos, Manchester United segundo con 57. Dirían que ya está definida la liga. Resuelto el campeonato. Yo también creo. No veo al City perdiendo tantos puntos en la próxima fecha. Va muy bien. Después en la Liga Española está bastante interesante y probablemente la más peleada. Atlético de Madrid primero con 66 puntos, Barcelona 62, Real Madrid 60. Está parejo, ¿no? 6 puntos los espera. Ya todos cumplieron sus partidos pendientes. Exacto. Pero todavía restan duelos de Barcelona con Real Madrid y con Atlético de Madrid. Sí, está buenísima la liga. La liga está buenísima. Se enfrentan entre ellos, así que entre ellos mismos serán los jueces. ¿Es Atlético o ya se jugó? No, sí, ya se jugó. ¿Los dos? Se acaba de jugar, 1-1 terminó. Sí, correcto. El que falta es Barcelona con Atlético. La liga, Barcelona depende de sí mismo prácticamente. No. Tiene que resbalar un empate, Atlético. Tiene que resbalar Atlético. Okay. Pero digamos que si le gana al Atlético de Madrid y al Real Madrid, el Barcelona tiene casi o sea, se pondría un punto de Atlético. Exacto. Siempre que Atlético no tropiece. Y va a tropezar, porque sí. Sucediendo, porque yo también creo que va a tropezar. La última vez alcanzó a ganar, pero falló un penal el rival en la última del partido. Sí, claro. Y no, sí, pero. Claro. Va a campeonar seguramente y de ahí se va a ir a Manchester a vivir ahí entre las nubes y entre la lluvia. Ah, ya cortamos el programa, Esquivel ve el fútbol. ¿No era que se quede en Barcelona? No, estoy ironizando. ¿Cómo se va a ir a Manchester? Bueno, es que a veces no me entiendo. Ya no hable más de la ciudad. Saludos a todos los que nos siguen de lo tránsfuga, ¿qué es con sus opiniones? No. Barcelona se queda con Messi, Messi se queda en Barcelona. Es cantado. Bueno, okay. Esa es la Liga Española. La Liga Italiana, Inter de Milán primero con 65 puntos, Milan con 59, Juventus y Atalanta con 55. Le lleva 6 puntos el Inter al Milan. Entre los dos. Va a depender de Napoli. Yo creo que Napoli va a ser el juez del final de esta liga, porque Napoli va a jugar contra ambos equipos. Y, por ejemplo, le ganó a la Juventus. Quiere decir que le quitó puntos a la Juventus, o la posibilidad de hacer 3 puntos. Y creo que lo va a hacer también con Inter y Milan. Así que bueno, Napoli va a ser el que decida el campeonato. En Alemania, Bayern, ¿cuánto le lleva al Red Bull Salzburgo? Bayern tiene 61 puntos y el Leipzig tiene 57. Bueno, 4 puntos lo separa. No está resuelto. ¿Y en Francia, Paris Saint-Germain campeona o está en riesgo? Está en primer puesto con Lille con 63 puntos, Lyon con 60. El tema con la liga francesa es que el nivel es tan bajo que PSG, jugando mal, va a campeonar. Por la plantilla que tiene, pero muy bien. A pesar de que tenga un nivel pobre, ¿no? Gracias, Eitan. Carlos Univazo. Bueno, hoy día ha trascendido, dentro de las muchas noticias que ha llegado con el anuncio de Farfán en Alianza, nuestra ex compañera Pamela Ríos ha colgado en su Twitter algo que me pareció muy interesante, y es que uno de los factores que decidió de una vez por todas el fichaje de Farfán en Alianza es un WhatsApp, una comunicación vía WhatsApp que Gareca le envió a Farfán, en la que le dijo que no tenga ningún tipo de temor. Eso se lo mandó, por supuesto, hace como 15 días, un mes, hace como un mes, en la que le dijo que no tenga ningún tipo de temor si tenía la posibilidad de jugar en Alianza, porque aún si jugara en segunda, en ese momento todavía había la posibilidad de jugar en segunda, él lo iba a tener en su consideración de todas maneras, que eso no era algo que iba a ser en menoscabo de su posibilidad en la selección. Por lo tanto, una vez más, Gareca demuestra la ascendencia que tiene sobre los jugadores, ¿no? Que es un poco el caso inverso a lo otro que estábamos hablando al comienzo del programa, ¿no? Con Gomiso y Corso. Exactamente. Muy bien. Es la ascendencia. Muy bien. Cerramos entonces la edición de hoy de Full Deporte por Depor. Les agradecemos
por su sintonía. Suscríbanse al canal Full Deporte en YouTube. Activen las notificaciones, la campanita ahí para que estén atentos al inicio del programa cada día a las 5 de la tarde. Sigan el canal de Depor también, el Facebook de Depor y fulldeporte.pe, porque ahí Eitan Eskenazi está permanentemente actualizando la información y la programación de toda la actividad deportiva en todos los canales que los transmite. Hasta mañana a las 5, compañeros. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo a Mark Kisner. ¿Quién sabe por dónde estará? Se ha ido a Miami y han puesto toque de queda. Mark Kisner es terrible. Hasta mañana a las 5. Chao. Chao, chao.